Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes. Aunque desde hace 4 siglos los cervantistas del mundo escudriñan todos los secretos de la vida de Miguel de Cervantes, buena parte de la biografía del autor de Don Quijote de la Mancha permanece en la sombra. Lo único seguro es que su vida fue la de un español del común, muy lejos de los salones cortesanos, del lujo y el poder, la de un hombre humilde al que el infortunio y la adversidad persiguieron toda su vida. Estuvo 5 años y medio preso de los moros en Argel. Fue herido en la batalla de Lepanto, donde quedó lisiado de una mano. Tuvo que huir a Italia por un extraño incidente en que hirió a un tal Antonio de Segura, pues si se hubiera quedado en España hubiera sufrido cárcel y la amputación de una mano. La maledicencia y el odio hicieron correr el rumor de que una hija suya había practicado la prostitución. Lo extraordinario es que de un hombre tan desafortunado resultara una obra literaria que transpira generosidad y propone una visión optimista de la condición humana. Entre los muchos ambientes que Cervantes conoció, figuran los bajos fondos de delincuentes y pícaros de Sevilla, donde en 1587 vivió como recaudador de impuestos. No sabemos si sufrió allí prisión o si la miseria lo empujó a alternar con gentes de mal vivir y prófugos de la justicia, pero este es el medio en que transcurre Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares que aparecieron en 1613. Los dos protagonistas, Rinconete, que tiene 15 años, y Cortadillo, de 14, se incorporan a este medio como a su casa. Se conocen siendo un par de vagabundos que viajan a pie de Castilla a Andalucía. Rinconete se especializa en tramar embustes con el juego de naipes y Cortadillo en abrir y vaciar carteras ajenas. Ambos son simpáticos, audaces, aman la vida, carecen de escrúpulos y transpiran buen humor. Rinconete y Cortadillo es una novela de aventuras que al mismo tiempo traza una estampa llena de color y movimiento del mundo delincuencial de la Andalucía del siglo de oro. Unos bajos fondos que respiran vitalidad y amoralidad, donde se burlan todas las leyes y nadie respeta los principios morales y religiosos que en teoría regulan la vida social. Esta es una sociedad marginal, repleta de tipos pintorescos que ejercen oficios disparatados, un mundo de embaucadores, farsantes, pillos, mujeres traviesas, guapas y desvergonzadas, llenas de salero y capaces de actos generosos o feroces. La descripción que hace Rinconete y Cortadillo de las pandillas que operan en Sevilla, bajo la férula de un personaje tan fascinante como horrendo, Monipodio, que mueve los hilos del delito y el crimen, tiene el dinamismo y el atractivo de lo que más tarde serían las mejores novelas y las películas llamadas negras. Y escuchemos ahora Rinconete y Cortadillo, de Cervantes. En la venta del Molinillo, que está por los finales de los campos de Alcudia, un día de los más calurosos del verano, se encontraron dos muchachos de unos 17 años cada uno. Ambos eran de buena cara y linda figura, pero se veían muy descosidos, rotos y maltratados. ¿Capa? No tenían. ¿Medias? Pues eran de carne. Uno llevaba alpargatas y el otro unos zapatones sin suelas. Uno traía en un bolsillo unos naipes a los que se les habían redondeado las puntas de tanto usarlos. Uno llevaba una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros.
Habían salido los dos a hacer siesta en un cobertizo que hay delante de la venta y, sentándose frente a frente, el que parecía de más edad le dijo al más pequeño: ¿De qué tierra es su merced, señor? ¿Y para dónde camina? Mi tierra, señor caballero, no la sé, ni para dónde camino tampoco. Pues en verdad que no parece su merced del cielo, y que esta posada no es lugar para quedarse. Así es, pero yo he dicho la verdad. No tengo en mi tierra más que un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como hijastro. ¿Y qué camino lleva su merced? Pues el camino de mi poca ventura. Y a mi camino, yo le daría fin si encontrara quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. ¿Y sabe su merced algún oficio? Pues corro como una gacela, y salto como una liebre, y corto con tijera muy delicadamente. Eso último es muy bueno, útil y provechoso, porque seguramente habrá sacristán que le dé a su merced el encargo de cortar flores de papel para el Jueves Santo. No, sino que mi padre es sastre y me enseñó a cortar polainas, y las corto tan bien que podría decirse que soy casi maestro en ese oficio. Todo eso y más les pasa a los que son buenos. Pero si no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias secretas tiene su merced, que no las quiere contar. Sí, tengo. Pero no son para contarlas, como su merced ha dicho muy bien. Pues yo le puedo decir que sé guardar secretos mejor que nadie. Y para obligar a su merced que descubra su pecho, quiero descubrirle primero el mío. ¿Por qué haría eso su merced? Es que imagino que si nos ha juntado aquí la suerte, ha sido por algo. Y pienso que habremos de ser, desde este hasta el último día de nuestra vida, verdaderos y muy grandes amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de Fuenfrida. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es bulero, vale decir que vende copias de las bulas papales, y eso hice yo por un buen tiempo. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las bulas mismas, me abracé con una bolsita de dinero y di conmigo y con la bolsa en Madrid, donde en pocos días le saqué las entrañas al dichoso saco. Me dicen que eso no es difícil en Madrid. Pues vino el que tenía a cargo el dinero tras mis pasos. Me prendieron. No tuve quien me quitara la culpa, pero viendo aquellos jueces mi poquedad, me condenaron a unos azotes y fui desterrado de Madrid por unos años. ¿Le dolió mucho aquello, su merced? Tuve paciencia. Encogí los hombros, sufrí la tunda y salí a cumplir mi destierro con tanta prisa que, de todas mis alhajas, no tuve tiempo más que para traerme estos naipes con los cuales me he ganado la vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid hasta aquí, jugando a la 21. ¿Esos naipes mismos? Sí. Y aunque su merced los vea maltratados, tienen una maravillosa virtud con quien los entiende. Ah, ya veo. Si su merced entiende de este juego, verá cuánta ventaja tiene jugar con estos naipes, si es que uno los entiende, claro está. Ya veo. También aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas formas de apostar. Y así como su merced conoce tantísimo del corte de sus polainas, yo podría ser maestro en la ciencia de los naipes. ¿Pero con eso tiene su merced suficiente? Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque siempre hay quien quiera pasar el tiempo jugando un rato. Y esto me da una idea. ¿Cuál es, señor? Armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que hay aquí. Quiero decir que, pues juguemos los dos a la 21 como si fuese de veras. Y si algún arriero quisiera ser tercero, él será quien deje su pecunia. Sea en buena hora. Y me alegra que su merced me haya contado su vida, con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía, que es esta. Yo nací en un piadoso lugar entre Salamanca y Medina del Campo. Como dije, mi padre es sastre y me enseñó su oficio. Y de corte de tijera, con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas. Me aburrí de la vida de aldea y del desamorado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, fui a Toledo a ejercitar mi oficio y en él he hecho maravillas, porque no hay relicario que cuelgue de un cuello, ni hay cartera tan escondida entre faldas que mis tijeras no corten,
aunque los guarden 100 centinelas. Interesante habilidad es esa. En 4 meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui sobresaltado, ni perseguido, ni menos capturado. Pero hace 8 días que un espía le dio noticia de mis grandes habilidades al corregidor. Y este tiene mucho interés por conocerme. Pero yo soy humilde y no quiero tratar con personas tan importantes. Y así he salido de Toledo con tanta prisa que no he podido conseguir cabalgaduras ni traerme dineros. Y pues aquí estoy, a disposición de su merced. Gracias por la confidencia, pero ya que ahora nos conocemos, no hay para qué perder el tiempo en grandezas ni altiveces. Confesemos llanamente que no tenemos un centavo y ni siquiera un buen par de zapatos. Sea, y sepa su señoría que me llamo Diego Cortado. Y pues nuestra amistad como su merced que se llama... Pedro del Rincón. Gracias. Como su merced Pedro del Rincón vaticina, que sea perpetua. Y comencémosla con santas ceremonias. Y levantándose, Diego Cortado abrazó a Pedro de Rincón y Rincón abrazó a Diego Cortado muy estrechamente. Y luego se pusieron los dos a jugar a la 21 con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia. Y a pocas manos, Cortado ya se había hecho casi tan hábil como Rincón, su maestro. Salió en esto un arriero a refrescarse al portal. ¡Bonito el juego! Me gustaría ser de tercero. Pues bienvenido, señor arriero. Siéntese por acá, en esta sombrita tan acogedora, y corta y reparta a nuestro amigo Cortado. Venga, pues vaya. Ay, y por supuesto, en menos de media hora le ganaron al pobre arriero 12 reales y 22 maravedís. No puede ser. Que fue como darle 12 lanzadas y 22 mil pesadumbres. ¡Me lleva el diablo! Aquí ha estado pasando algo extraño. Ustedes son demasiado muchachos para saber tantas mañas del juego este. Les aconsejo devolverme mis dineros, porque si no... ¿Sus dineros, dice su merced? Pero los muchachos, uno echando mano de su media espada y el otro del cuchillo de las cachas amarillas, comenzaron a darle mucho que hacer al arriero. Y este lo hubiera pasado muy mal si no hubiera llegado por el camino una tropa de hombres a caballo, que los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a Sevilla, que se viniesen con ellos. Pues, allá vamos, y serviremos a vuestras mercedes en todo cuanto nos manden. Y se fueron, dejando al arriero agraviado y muy enojado. Y cuando le dijeron que esos naipes eran falsos, ¡no puede ser! Pues ¡no se pelaba ser! Las barbas. ¡Si yo soy un viejo y ellos mocosos bribones! Y los dos muchachos se perdieron en el horizonte rumbo a Sevilla, donde encontrarían mucho dinero que venía de Indias y muchas aventuras, algunas de ellas sospechables en muchachos de su oficio y algunas otras totalmente insospechadas. A Don Cortado y Don Rincón se les ofrecieron algunas ocasiones de mirar qué había en las valijas de sus señores. Pero no lo hicieron, para no poner en riesgo ocasión tan buena de llegar a Sevilla, donde había más dinero que en cualquier otro lugar de España. A la entrada de la ciudad, no se pudo contener Cortado de cortar la maleta que traía un francés. Pero no fue gran cosa lo que encontraron los dos bribonzuelos. ¡Ay! Si es pobre, ¿para qué es francés? Vendieron por 20 reales lo que encontraron en la maleta y se fueron a ver la ciudad.
Les admiró mucho la iglesia mayor y más aún los barcos anclados en el río. Y en la plaza encontraron a unos muchachos que eran repartidores de a pie. ¿De qué se trata este trabajo? Se trata de llevar recados al lugar donde te mandan. ¿Y es mucho el trabajo? Más bien, descansado. Y no se paga el cabala. Y al día, más o menos, se sacará a veces unos 5 o 6 reales. Y con eso como y bebo a cuerpo de rey. ¿Y tu amo es...? No lo tengo. Busco el que más me conviene. O más bien, a mí me busca quien aquí viene. Tienes ingenio. ¿Cuál es tu gracia? Ganchuelo. Así me llaman mis amigos. Pues gracias, Ganchuelo, por todo lo informado. A Rincón y a Cortado no les pareció mal este oficio de repartidores. Sobre todo por poder entrar en todas las casas. Gracias, Ganchuelo. Y hasta mañana. Al día siguiente temprano, Don Rincón y Don Cortado se plantaron en la plaza de San Salvador, donde estaba la feria de carnes y verduras. Muy pronto, llegaron un estudiante sacristán y un soldado. El estudiante llamó a Cortado y el soldado llamó a Rincón. En nombre sea de Dios, mi señor soldado. ¿Por qué te encomiendas a Dios? Para que mi oficio comience bien, porque su merced me estrena, señor mío. Pues este estreno te será bueno, porque tengo dinero y estoy enamorado. Y debo hacer hoy un banquete para unas amigas de mi señora. Pues cárgueme su merced a su gusto, que ánimo y fuerzas tengo para llevarme toda esta plaza sobre los hombros. Quedó contento el soldado de la buena gracia del mozo y le pagó 3/4. En un vuelo, Rincón volvió a la plaza, donde encontró a Cortado en el mismo lugar de antes. ¡Señor Cortado! ¡Señor Cortado! ¿Y cómo la ha pasado, su merced? ¡Pues mire! Rincón le mostró los 3/4. Cortado sonrió y sacó una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas. Con esta me pagó el estudiante aquel. Y yo... Pero guárdeme, su merced, esta bolsita, por lo que pudiera suceder. Es que en ese mismo momento estaba volviendo desesperado el estudiante. Venía sudando, turbado y asustado de muerte. ¡Cortado! 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 Cortado, ¿no has visto acaso una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas? ¿Esa bolsa era suya, señor estudiante? ¡Por supuesto! ¿La tienes? No la he visto, mi señor. Allí tenía 15 escudos de oro y 3 reales, además de 30 maravedís. ¿No la habrás visto tú? ¿O quizás tomado sin querer? Su merced, la bolsa puede no estar perdida. A lo peor, su merced no la ha cuidado bien y por eso... Ay, eso es, pecador de mí, eso es. Que no la he cuidado bien y me la han hurtado. ¡Me la han hurtado! Pero no se ponga así, que para todo hay remedio. Y el remedio es tener paciencia. Porque de mucho menos nos hizo Dios, y donde las dan las toman, y podría ser que el que se llevó la bolsa se arrepienta y se la devuelva a su merced sahumada. Válgame el cielo, que eso del sahumerio yo se lo perdonaría. Y hay orden de excomunión para quienes cometen grandes crímenes contra los religiosos, padrecito. No ha cometido sacrilegio alguno, que yo no soy cura sino apenas sacristán. El dinero es el sagrado y bendito, no yo. Pues por ello mismo, día del juicio habrá, donde todo saldrá en la colada y entonces el atrevido recibirá lo suyo. Así sea. Y queden ustedes con Dios, que yo quiero ir a hacer pregonar este hurto. Eso me parece excelente idea, mi señor. Antes de partir, el estudiante sacristán sacó de la cartera un bonito pañuelo para secarse el sudor. Apenas lo vio Cortado, lo marcó como suyo. Espéreme aquí, señor Rincón. Debo consolar a mi amo. Cortado se acercó al estudiante sacristán y le comenzó a decir tantos y tan buenos disparates acerca del hurto y el hallazgo de su bolsa que el sacristán se quedó como embelesado. No
Todo este tiempo, don Cortado miraba al estudiante sacristán a la cara atentamente y no le quitaba los ojos de sus ojos. Y el sacristán miraba a don Cortado de la misma manera. Y pudo Cortado embelesar tanto al sacristán que le sacó el pañuelo de la cartera, sin más ni más. Y luego, despidiéndose de él, le dijo: yo sé que un muchacho le ha robado la bolsa y me comprometo a decirle quién es dentro de pocos días. No deje de volver a buscarme. Oh, por Dios, una esperanza por fin. Gracias, muchas gracias, galán bueno. Hasta pronto. Y con esto se despidieron. Y Cortado regresó donde Rincón, que todo lo había visto y casi escuchado. Buena lengua y buen lenguaje tiene su merced. Y buenos resultados que me da tenerlo, señor Rincón. Y mientras Cortado le daba el pañuelo a Rincón, uno que había estado allí desde temprano, ese que se llamaba Ganchuelo, se les acercó. Díganme, señores galanes, ¿sus mercedes son de mala entrada o no? No entendemos qué será esa mala entrada, señor galán. ¿No me entendéis? Pregunto si serán ladrones, pero como ya sé que lo son, pregunto entonces, ¿por qué no han acudido a la aduana del señor Monipodio? ¿Pagan en esta tierra impuestos los ladrones? No. Pero el ladrón bien nacido se registra ante el señor Monipodio, que es el padre, el maestro y el amparo del buen ladrón de Sevilla. Vengan conmigo a darle sus obediencias a don Monipodio. ¿Y si no vamos a ello? Pues no se atrevan a hurtar aquí en Sevilla, porque les costaría muy caro. Yo pensé que el robo era oficio libre en todas partes. Pues aquí hace falta la buena pro de don Monipodio. A cada tierra su hábito. Y guíenos su merced donde ese caballero. Hacen bien, porque en los 4 años que viene siendo nuestro padre y mayor, no han padecido sino 4 en el Finibusterre, y obra de 30 en Besados y de 62 en Gurapas. Vamos entonces. Los dos muchachos recién llegados no entendieron nada, pero lo dejaron pasar. ¿Y su merced, por ventura, es también ladrón? Sí, señor. Para servir a Dios y a las buenas gentes. No sabía que hubiera ladrones en este mundo para servir a Dios y a la buena gente. Señor, yo no me meto en teologías porque todavía estoy en el año del noviciado. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios. Y más con don Monipodio, que es tan santo y bueno, que tiene ordenado que, de lo que hurtemos, demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy milagrosa que hay en esta ciudad y que nos protege en todas nuestras amargas circunstancias. Pero hay más, que rezamos nuestro rosario todos los jueves y muchos no hurtamos nada el viernes, ni tenemos trato con mujer que se llame María el día sábado. Pero, ¿con solo esto qué hacen? ¿Su vida es santa y buena? No es peor que ser hereje o renegado, o matar a su padre y madre, o ser sodomita. Sodomita querrá decir su merced. Eso digo. Todo ello es malo, pero su merced alargue el paso, que muero por verme con el señor Monipodio. Aquí está su casa. Esta es la hora en que suele dar audiencia, pero vuestras mercedes quédense a la puerta. En buena hora sea. El mozo entró en una casa de muy mala apariencia y los dos camaradas se quedaron esperando a la puerta. El mozo salió luego y los llamó. Por acá, por favor. Y ellos entraron. Pase. Y su guía pase. Les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado. Viendo que la cosa tardaba y estaban solos, se atrevió Rincón a entrar en una sala contigua. Vio que en la pared estaba una imagen de Nuestra Señora junto a una caja de mimbre y una taza blanca. Rincón entendió que la caja servía para recibir la limosna y la taza para guardar agua bendita. Entraron en la casa 2 mozos de unos 20 años vestidos de estudiantes. Y luego,
dos hombres que llevaban abanicos. Y luego... un ciego. Y sin hablar ni media palabra, se pusieron a caminar por el patio. Luego entraron dos viejos con grandes anteojos, que los hacían parecer muy graves y respetables, y que llevaban inmensos rosarios en las manos. Tras ellos, entró una vieja de grandes faldas, y sin decir nada, se fue a la sala. Bebió agua bendita. Se puso de rodillas ante la imagen. Besó tres veces el suelo. Levantó los brazos y los ojos al cielo. Y al cabo, se levantó. Echó su limosna en la cajita y se fue al patio. En poco tiempo, había en ese patio unas 14 personas de diferentes trajes y oficios. Llegaron al final dos extraños mozos de bigotes largos y pistoletes en vez de dagas. Luego de un largo momento de casi total silencio, de pronto apareció Don Monipodio en lo alto de la escalera que daba al patio. Este señor extendió los brazos al cielo y dijo, con la solemnidad de un arzobispo, «Benditos sean todos los amigos y hermanos de esta cofradía. Benditos y bienvenidos sean todos ustedes, hijos y ahijados míos». Este señor Monipodio que acababa de aparecer parecía de 45 años y era alto de cuerpo, moreno de rostro, barbinegro muy espeso y de ojos hundidos. Lo cubría una capa de bayeta roja que le llegaba hasta los pies. Y esto le daba cierto aire sacerdotal. Pero cargaba una espada ancha y así resultaba siendo el más rústico y disforme salvaje del mundo. ¡Benditos sean quienes acuden a esta fraternal reunión! Don Monipodio comenzó a bajar y todos le hicieron una profunda reverencia. Junto a este gran señor, bajó Ganchuelo, quien lo acercó a Rincón y a Cortado, diciendo... Estos son los dos mancebos que le mencioné, mi señor. Gracias, Ganchuelo. Entonces, Monipodio les preguntó a los nuevos sus nombres. Yo soy Rincón. Y yo, Cortado. Pues yo quiero que tú, Rincón, ahora te llames Rinconete. Y que tú, Cortado, seas Cortadillo, que son nombres que le sientan muy bien. Pero ven acá, Ganchuelo, y dime, ¿están en sus puestos los centinelas? Tres están de guardia, señor. Pues yo querría saber, hijos, ¿cuánto sabéis para daros una tarea conforme a vuestra inclinación y habilidad? Pues... Rinconete le dio a Don Monipodio un resumen orgulloso de sus habilidades. Pero el gran maestro le respondió... Esas son flores viejas, hijo. No hay principiante que no las sepa. Pero con el tiempo, Dios te sabrá graduar de oficial famoso y aún quizá de maestro. Todo será para servir a su merced, Don Monipodio. ¿Y vos, Cortadillo? ¿Qué sabéis? Yo sé... pues, pescar una cartera con mucha agilidad. ¿Algo más? Nada más, por mis grandes pecados. No te aflijas, hijo, que de aquí saldrás experto en todo lo que más te convenga. Y en cuanto al ánimo, ¿cómo les va, hijos míos? Ánimo tenemos para acometer cualquier empresa, señor. Pero tienen también ánimo para sufrir si fuese necesario algún tormento
sin confesar esta boca es mía? Pues, señor Monipodio, el cielo recompensa a quien no confiesa lo que no debe confesar y castiga al que no entiende que un sí no tiene menos letras que un no. Pues no hace falta más. Esa razón me convence. Serán nombrados miembros de esta cofradía sin tener que cumplir el año de noviciado. La decisión de Monipodio comenzó a ser aplaudida por todos. Pero en eso llegó un centinela. ¡Don Monipodio! ¡El alguacil de los vagabundos viene hacia acá! ¡El alguacil! ¡No se alboroten! Que ese alguacil es amigo y yo saldré a hablarle. Monipodio estuvo hablando un buen rato con el alguacil. Y luego volvió a entrar con cara muy seria. ¿Quién estuvo de turno hoy en la plaza de San Salvador? Yo, señor. Pues entonces, ¿cómo no se me ha manifestado una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas que esta mañana se perdió allí? Escuché que faltaba una bolsa esta mañana, pero yo no la he tomado, señor. Conmigo no hay mentiras, ganchuelo. Esa bolsa va a aparecer porque la pide el señor alguacil, que nos hace mil favores al año. Yo no sé nada de la bolsa, señor, se lo juro. Quien quebranta la más mínima ley de nuestra orden, quien trabaja por su cuenta, pierde la vida. ¿Me escuchas, ganchuelo? Esa bolsa aparece ahora mismo porque el alguacil espera y debe irse contento. Don Monipodio, yo no he tomado esa bolsa. ¿Pero cómo puede haber un hurto en tu zona sin que tú lo veas y lo reportes? ¿Qué está pasando aquí? Me tocó San Salvador, pero yo no he visto quién la haya tomado. ¡Esa bolsa tiene que aparecer ahora mismo! ¿Quién la tiene? ¡Entréguela a quien la tiene! ¡Entréguela ahora mismo! ¡Entréguela! ¡Entréguela ya! ¡Don Monipodio debe castigar al culpable! ¡Escarmiento! A Rinconete le pareció entonces que debía darle contento a Monipodio, que ya reventaba de rabia. Escúchame, ¿la mostramos? Si queremos salir vivos de esto... Bien. ¡Mis señores! ¡Aquí está la bolsa azul con borlas de oro! ¡Y no le falta nada de nada! Y este pañuelo es también del mismo dueño, mi señor Monipodio. ¡Ah! Ahora entiendo. La robaste tú por tu cuenta porque... No sabía que usted... Muy bien, muy bien. ¿Cortadillo? Quédate con el pañuelo, pero la bolsa la devuelvo, porque es de un sacristán pariente del alguacil. Monipodio salió a darle la bolsa al alguacil, y al volver entraron con él dos mozas con mucho de desenfado y muy poco de pudor. Rinconete y Cortadillo pensaron que eran de la vida alegre y no se equivocaron. Buenas noches, guapetón. Las dos fueron, una donde Chiquisnaque y la otra con Maniferro, que así se llamaban esos dos bravos de bigotes largos. Ellos les preguntaron si traían algo con qué mojarse los labios, a lo que respondió la que llamaban la gananciosa. Había de faltar eso, mi amorcito. Ya debería estar aquí una gran canasta con todo lo que te pueda apetecer. Y entró un muchacho con una canasta. Y pronto estaban todos sentados a la redonda sobre unos petates comenzando a comer. Cuando dijo la vieja que había rezado a la imagen. ¡Monipodio! Anoche el renegado y el cien pies dejaron en mi casa una canasta llena de ropa blanca. Que no he traído por ser muy pesada. Pero ahí está. Tan sin tocar como cuando nació. Se le cree, señora madre Pipota. Y quédese ahí la canasta, que yo iré a ver lo que tiene y vuestra merced recibirá lo que le corresponde. Hijo Monipodio, no vengas pronto, que yo tengo que ir a cumplir mis devociones y poner mis velitas a Nuestra Señora de las Aguas y al Santo Crucifijo de San Agustín, que no lo dejaría de hacer aún si nevase. Pero, niñas, ¿tenéis alguna monedilla para las candelitas de mi devoción?
Es que se me olvidó en casa la sencillera. Señora Pipota, aquí le doy 2 cuartos para el señor San Miguel y póngale una vela también al señor San Blas. Ay, yo quisiera otra candelita para la señora Santa Lucía, que le tengo devoción por aquello de los ojos. La Escalanta, compañera de andanzas de la Gananciosa, le dio 1/4 a la vieja. Y con esto se fue la Pipota, antes diciéndoles: encomendémonos a Dios en nuestras oraciones, porque Él nos libre y conserve sin sobresaltos de la justicia en nuestro tan peligroso oficio. ¡Amén! Ida la vieja, y ahí van todos a comenzar a comer, cuando de pronto... Primero no hace una manifiesta penitencia. ¡Ay! No hable tan mal su merced, señor Monipodio, de aquel maldito, que en el corazón ahora quiero ir a buscarlo. No lo hagas. Déjalo llegar arrepentido. Fue en ese momento que los 2 viejos pidieron licencia para irse. Se la dio Monipodio. Y cuando se hubieron ido, Rinconete, que era curioso, le preguntó a Monipodio de qué servían en la cofradía 2 personajes tan canosos, tan graves y tan lentos. Ellos son nuestros avispones. Andan por toda la ciudad avispando en qué casa se puede entrar de noche. También siguen a los que sacan dinero de la casa de la contratación o de la moneda, ven a dónde lo llevan y dónde lo guardan y hasta inventan cómo facilitarnos la entrada. Esos ancianos son, hijo, la gente de más provecho que tenemos. Hombres muy honrados y de muy buena vida y fama. Temerosos de Dios y de sus conciencias que cada día escuchan misa con gran devoción. Todo eso me parece de perlas, don Monipodio. Pero quisiera... ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡El repulido, don Monipodio! ¡No le abra! ¡No le abra, por el amor de Dios! Pero don Monipodio mandó abrir. La Cariharta se levantó corriendo y entró en la sala de la Virgencita, cerrando tras sí la puerta. ¡No es así, enojada mía! ¡Que quiero verte casada! ¿Casada contigo, maligno? ¡Pero miren qué tecla que toca! ¡Antes me caso yo con un maricón que contigo, malvado infame! ¡Vamos, boba, vamos! ¡Que se me sube la cólera al campanario y la recaída será peor que la caída! ¡En mi presencia no ha de haber demasías! La Cariharta saldrá por cariño a mí. ¡Ah, Cariharta mía! ¡Sal acá, que yo haré que el repulido te pida perdón de rodillas! Si la Cariharta gusta de ello, no solo me hincaré de rodillas, sino que me hincaré la frente con un clavo. ¡Pues hazlo! ¡Pues sal! ¿No sales? ¡Pues me voy! ¡Y que Dios se apiade de ti! Y Repulido se iba a ir por la puerta de calle cuando la Cariharta apareció diciendo: ¡Que no se vaya, que hará de las suyas! ¡Vuelve acá, valentón del mundo y de mis ojos! ¡Vuelve acá! Entonces el Repulido volteó hacia la Cariharta, la miró y comenzó a caminar lentamente hacia ella. Cuando Repulido estuvo a unos pasos de la Cariharta, le dijo: Por tu bien y el mío, mi Cariharta, olvídense las ofensas y perdónense los pecados para hoy y siempre. Amén. Amén, se ha dicho y amén. Pero en eso, llamaron a la puerta muy aprisa. Monipodio salió a ver qué pasaba. Y el centinela le dijo: Al final de la calle ha asomado el alcalde de la justicia.
pero delante de él vienen el tordillo y el cernícalo. Cuando adentro oyeron esto, todos se alarmaron muchísimo y hasta la cariharta se prendió de repulido y todos desaparecieron, subiéndose a las azoteas y tejados para huir. Es que nunca un trueno repentino espantó tanto a una banda de palomas que cuando estas palomitas supieron que venía la justicia. Los dos novicios, Rinconete y Cortadillo, no sabían qué hacerse y se quedaron quietos, esperando a ver en qué paraba esa borrasca. Pero la borrasca resultó inútil, porque el centinela dijo... El alcalde se ha pasado de largo con toda su comitiva. Pero cuando el centinela le estaba diciendo esto a Monipodio, llegó un caballero mozo a la puerta. Pase adelante, por favor, pase adelante. ¡Que vengan Chiquisnaque, Maniferro y Repulido! ¡Y que de los demás no baje ninguno! Como se habían quedado en el patio, Rinconete y Cortadillo pudieron oír toda la conversación entre Monipodio y el caballero recién venido. Señor Monipodio, vengo a decirle que aquella tarea que yo le encargué, pues ha sido muy mal hecha. No sé qué es lo que se ha hecho o no, pero allí está quien dará muy buena cuenta de esto. Dinos, querido Chiquisnaque, ¿has cumplido con la obra que se te encomendó? ¿Esa de la cuchillada de 14 puntos? ¿Cuál? ¿La de aquel mercader de la encrucijada? Esa es, esa. Pues lo que pasa es que lo esperaba anoche a la puerta de su casa y él vino antes de la oración. Me acerqué, le miré el rostro y vi que lo tenía tan pequeño que resultaba imposible de toda imposibilidad que cupiera en esa cara una cuchillada de 14 puntos. Entonces, al no poder cumplir lo prometido y mi destrucción... Instrucción querrá decir, que no destrucción. Eso dije. Y porque no fuese mi viaje en balde, le di la cuchillada a un sirviente de aquel señor. Más quisiera que se le hubiere dado una de 7 al amo que una de 14 al criado. Conmigo no se ha cumplido, señores. Pero no me importan los 30 ducados que dejé a cuenta. Beso a vuestras mercedes las manos y adiós. Y el caballero volvió las espaldas para irse, pero Monipodio lo tomó de la capa diciéndole... Deténgase y cumpla su palabra, señor. Pues nosotros hemos cumplido la nuestra. 20 ducados faltan y su merced no ha de salir de aquí sin darlos. Pues a esto llama su merced cumplir. ¿Darle la cuchillada al sirviente debiendo dársela al amo? Tome mi consejo y pague lo trabajado. Y si quisiera otra cuchillada para el amo del número de puntos que pueda llevar su rostro, pues con tal que la pague, haga su merced cuenta que ya se la están curando. Como eso sea, de muy buena voluntad y gana pagaré la una y la otra por entero. Muy correcto es su merced. Y Chiquisnaque se la dará al amo tan pintiparada que parecerá una marca de nacimiento. Pues reciba esta cadena en prenda de los 20 ducados atrasados y de 40 que ofrezco por la nueva cuchillada. Pues con mucho gusto la recibo. Y Chiquisnaque quedará a cargo de la cuchillada que se dará esta misma noche. Muchas gracias les haga Dios por estos favores. Y adiós. Adiós, señor. Monipodio entonces llamó a todos los ausentes temerosos que bajaron desde los techos y las ventanas. Y el señor de los ladrones se puso en medio de ellos, sacó de su bolsillo un libro y se lo dio a Rinconete para que leyese, porque él no sabía leer. Lo abrió Rinconete y en la primera hoja leyó que decía... Memoria de las cuchilladas que se han de dar esta semana. La primera, al mercader de la encrucijada, vale 50 escudos. Están recibidos 30 a buena cuenta. Ejecutor, Chiquisnaque. Creo que no hay otra cuchillada, hijo. Pasa adelante y mira donde dice memoria de palos. Memoria de palos, al... Bodegonero de la alfalfa, 12 palos de mayor cuantía a un escudo cada uno. Están dados a buena cuenta 8 palos y faltan 4. El término, 6 días. Ejecutor, Maniferro. Bien podía borrarse esa partida,
porque esta noche estará cumplida. ¿Hay más, hijo? Sí, hay otra que dice así. Al sastre Corcovado, que por mal nombre se llama el silguero, 6 palos de mayor cuantía a pedido de la dama que dejó la gargantilla. Ejecutor, el desmochado. Me asombra cómo todavía ese encargo no está cumplido. Ya son 2 días de atraso con esa obra. Me encontré ayer al desmochado y me dijo que por haber estado enfermo no había cumplido. Eso lo creo, porque es buen oficial el desmochado. ¿Hay más, mocito? No, señor. Entonces dame el libro, mancebo, que yo sé que no hay más. Y sé también que anda muy flaco el oficio. Porque quien quiere vengar una afrenta no quiere sino que otro lo haga por él. Pero luego no quiere pagar la obra que él se podría hacer con sus propias manos. No es correcto. No es correcto. Pero diga su merced, señor Monipodio, lo que ahora nos ordena y manda, que se va haciendo tarde. Pues que todos se vayan a sus puestos. Y que nadie se mueva hasta el domingo, que nos juntaremos en este mismo lugar y se repartirá todo lo que hubiese caído sin agraviar a nadie. A Rinconete y Cortadillo se les da por distrito hasta el domingo, desde la Torre del Oro hasta el Postigo del Alcázar, donde se puede trabajar a placer porque hay flores. Ese distrito se los enseñará Ganchuelo. Y no se extiendan hasta San Sebastián y San Telmo, porque no es justicia que nadie se meta en el territorio de nadie. Pues le besamos las manos, don Monipodio, por la merced que se nos hace. Haremos nuestro oficio muy bien, muy fielmente, con toda diligencia y recato. Y en esto, Monipodio sacó un papel doblado donde estaba la lista de los miembros de esta cofradía. Y le dijo a Rinconete que pusiese allí su nombre y el de Cortadillo. Mas, porque no había tintero, le dio el papel para que lo llevase y en el primer boticario los escribiese, poniendo Rinconete y Cortadillo, cófrades. Estando en esto, entró uno de los viejos avispones y dijo: pues le informo, don Monipodio, que 2 peruleros viven en una misma casa y sería bueno hacer juego con ellos 2. Porque mucho dinero traen de América, según se dice. Esos peruleros llegan con más oro que el que pueden llevarse al partir. ¿Hay más de nuevo? No, a lo menos que yo sepa, señor. Pues sea en buena hora. Ustedes tomen esta miseria y el domingo que no falte nadie, que no faltará nada de lo acostumbrado. Y don Monipodio repartió entre todos unos 40 reales. Y todos le dieron las gracias. Tornáronse a abrazar Repulido y la Cariharta, la Escalanta con Maniferro y la Gananciosa con Chiquiznaque. Y don Monipodio abrazó a Rinconete y a Cortadillo. Benditos sean en sus trabajos y en sus obras, hijos. Pero no tengan nunca posada perpetua ni hogar conocido, porque así conviene a la salud de todos. Y que Ganchuelo los lleve para mostrarles sus lugares de trabajo. Los acompañó Ganchuelo hasta enseñarles sus puestos, recordándoles que no faltasen el domingo, porque Monipodio daría una lección acerca de cosas concernientes a su arte. Y con esto se fue, dejando a los 2 compañeros admirados de lo que habían visto y escuchado. Mira, Cortadillo, creo que no debemos durar mucho en esta vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. ¿Por qué no? Pues porque... porque si seguimos en ello jamás llegaremos al cielo. Pues, como dice don Juan en la obra aquella, si tan largo me lo fiáis... Don Juan acaba en el infierno, ¿recuerdas? Pero con todo esto, llevados de sus pocos años y de su poca experiencia, pasaron en esa vida algunos meses, en los cuales les sucedieron cosas que piden más largo contar. Y por eso dejamos para otra ocasión contar la demás vida y los otros milagros de Rinconete y Cortadillo,
con los de su maestro Monipodio y otros sucesos de aquellos que acudían a esa infame academia. Que todos estos hechos podrán servir de ejemplo y aviso a los que las escuchen con atención. Y con esto, con perdón, pues adiós. Hemos escuchado Rinconete y Cortadillo, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Berta Pancorvo, Tommy Parra y Daniel Neumann. Adaptación y dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.